Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Que sepáis, este es el primer haul en español que voy a hacer, así que dale like. Antes de nada quería deciros... Wait. Varias bromas malas después. Sí, como ya habéis visto, hoy lo que voy a hacer va a ser un haul. Voy a intentar hacer un haul, que yo de estas cosas no sé mucho, yo no sé hacer haul. Se los voy a enseñar lo que me he comprado, que llevo recopilando desde diciembre más o menos. Aunque tampoco hay muchas cosas, yo creo que se me olvida como todo. No sé, yo os los voy a enseñar y a ver si os gusta. Lo acabo de... Tenía todo súper bien dobladito y ahora está todo en la shit. O sea, mira, por favor. Uy, está todo ahí en la mierda. Vale. Lo primero que tenemos aquí son estos pantalones de aquí, que veis que no se ven muy bien, pero bueno, ya os he dicho, yo no sé hacer estas cosas, ya os pondré los clips y ya está. Bueno, esto creo que no lo podéis comprar en una tienda de internet, yo os lo estoy enseñando simplemente porque me lo compré, porque era una tienda de Colonia, o sea, no una tienda de Colonia, una tienda de la ciudad Colonia en Alemania. Por favor. Bueno, básicamente no sé, pero habrá muchos parecidos por todas partes. Estos son en plan bastante grandes, son muy calentitos por dentro, o sea, veis la... sí, el... Veis ahí como la telilla que tiene por dentro. Me encanta, los uso muchísimo como para chándal o lo que sea. Y bueno. Vale, ahora yo tengo un problema con estas cosas, ¿vale? Que son estos típicos tops así. Que en el vídeo de reaccionando a las canciones de Eurovisión, os vuelvo a hacer spam, lo llevo puesto. Buah, está súper lleno de mierda. Pero bueno, pasa nada. Yo tengo un problema con esto y es que yo no me los puedo poner porque, bueno, ¿por qué no? Estos a mí pues como se me caen. Entonces un día dije, venga, me voy a probar uno. Y me lo probé y oye, pues no me quedaba tan mal. Dije, bueno, yo creo que bien, este me lo compré en Bershka, este sí que lo podéis comprar, obviamente. Y creo que fueron unos 7 euros o algo así, no sé. Son muy bonitos. Uy. Se me cae en la cara. Vale, lo siguiente que me compré, esto me lo compré como literalmente hace una semana, son como estos pantalones que también son de Bershka. Me costaron 9 euros y costaban 18 la buena rebajita. Y me escogí una talla M, vale. Y son estos que son ajustados por la cintura y luego pues súper muchos para mí. Me encanta el color, me parece precioso, no tengo ni idea de qué tela es, así que no me voy a hacer, no voy a hacer como si lo sé porque no lo sé, básicamente. Son súper cómodos, me puedo ver perfectamente con ellos, súper cómodos, muy recomendados si os gusta este estilo. Y eso. Lo siguiente, esto me hice un pedido por Shein. ¿Sabéis Shein? La típica, o sea, es una tienda china de estas que hacen ropa súper guay y barata. Pues me compré esta camiseta en cámara, creo que se está viendo como naranja. Y no, no es naranja, es rojo. En plan de cerca. No, no se ve nada. Se está viendo como naranja, pero es literalmente es rojo, en plan rojo, no oscuro, pero fuerte, ¿sabes? O sea, que se nota mucho. Y bueno, aquí pone en chino, Future Belongs to Women. Me la pedí en una talla M, creo, y me costó, es que no me acuerdo muy bien cuánto me costó, pero como unos... Uy, se me ha deshilachado por aquí un poco. Mirad, por ahí se ha deshilachado un poco, pero bueno. Es súper suave, quiero decir, o sea, es muy suave. O sea, yo cuando la toqué no me podía creer lo suave que era. No sé si me ha costado como unos 6 euros o así, aún no la he estrenado, pero me la pondré mucho porque es preciosa. Ah, y también de camisetas de Shein son la que estoy llevando ahora mismo. ¿Para qué me la pongo? Es esta camiseta que no sé ni por qué me la he puesto ahora, la verdad, me la he puesto así... Pues como para estar en casa. Parece súper bonita, o sea, como súper estética, en plan... También es muy suave, o sea, os juro que es como... Es una tela extraña, no es como ni algodón, ni licra, puede ser, no lo sé. Pero es muy bonita, quizá demasiado crop top, ya lo estaréis viendo. Y bueno, el estampado que tiene esto, este dibujo a mí me parece precioso. Y bueno, eso. Vale, siguiendo con Shein. Pero cuánto ruido hace la mierda esta. Estos pantalones de aquí, a ver si los veis bien, me encantan. O sea, me encantan, tienen aquí, son de cuadros blancos y negros, como veis, tienen aquí como... Esto no sé cómo se llama. Una cadenita que, bueno, la cadenita es como súper mala calidad. Es como un plasticurrio ahí que han hecho, que han comprado en yo que sé dónde. Son súper cómodos. O sea, al principio pensaba que no me entraban y yo... Creo que me cogí una talla S porque eran como demasiado grandes. O sea, en la página ponía que eran muy grandes. Me cogí una talla S
me costaron creo que 15 euros o así. Estaban de rebajas. Al principio pensaba que no me entraban, que los tengo que cambiar. Pero luego ya te los subes bien, los abrochas y entran perfectamente, ¿eh? Solo que yo pensaba que no iban a entrar, pero sí. ¿Cuál es el fallo? Deja hacer ruido de esos pantalones, yo os los digo. Mira. ¿Veis esto? A ver, enfócate. ¿Veis esto de aquí? Pues esto en teoría es como se abrocha. Y como veréis, abrocharlo es una mierda, porque tienes que hacer así y a la mínima se rompe. En los siguientes que os voy a enseñar también de Shein, ya se ha roto el botón. Bueno, botón, enganches. Por lo demás, increíbles. Vale, y estos son los pantalones que os decía que están rotos. Estos también son de Shein, este también es una talla S, mira, aquí lo podéis ver. Es una talla S. Y mirad, este es el problema, lo que os decía. Se ha roto esto. Aquí está esto, otra de aquí, pero se ha roto. Y os preguntaréis, ¿y cómo te lo pones? Un cinturón y fuera, la verdad. O sea, este es el problema, que es aunque no te apriete, hagas cualquier movimiento, va. Es que estaba enganchado con una telilla. O sea, mirad, estaba el enganche agarrado con esto. O sea, obviamente, pues a ver si le ha echado todo, ¿sabes? O sea, aunque no os aprieten, se va a romper. O sea, yo creo que se os va a romper si los compráis. Así que un cinturón y fuera. Bueno, los enseño enteros, son estos. Ya veis, también tienen lo del fruncido, se dice aquí abajo. De camuflaje, son como grises, blancos, negros, pues sí. Muy guays, la verdad. Son demasiado, demasiado baggy. En plan, ¿sabéis? O sea, son como muy, muy grandes. O sea, no sé, es como que abultan muchísimo. Pero además, me encanta, me parece muy cómodo. El único problema es el botón que está roto y que son igual, quizás, demasiado grandes. Ya lo ponía en la página web, que eran grandes. Así que, eso, muy bien. Ah, no os he dicho el precio. Estos me costaron también 14, 15 por ahí. Luego, para terminar con los pantalones, me compré estos. De Bershka también. Me los compré también en Colonia, ciudad Alemania, ¿vale? No, no en una tienda de Colonia. Tiene la cadenita esta aquí, pero esta cadenita... Sí, esta cadenita sí que iba aquí, ¿vale? Es que la cadenita se puede quitar, mirad. Podéis quitar la cadena y si la podéis poner a otros pantalones. Y está bastante guay porque por lo menos no la han puesto en plan fija solo para este pantalón. Así que muy guay, me ha gustado mucho. Creo que era una talla 36 la que me cogí. También tienen, por cierto, el fruncido aquí abajo, que es que últimamente me encantan los pantalones con esto aquí. Negros, sin más... Tiene mucho misterio, me costaron una buena pasta, me costaron 25 euros y es como, vaya, la verdad, demasiado caros, pero es que me moría por unos pantalones así. Y me viene como un poquito grande de cintura, entonces me tengo que poner con un cinturón. Y queda un poco extraño, o sea, no me gusta cómo queda con cinturón, pero es que si no, es como que, no que se me cae, pero noto como, ay, no sé, no me gusta, así que, pues nada. Vale, esto es lo mejor. Lo mejor, la mejor adquisición de mi vida. También me la compré en Alemania. Estaba con unas amigas y la vi y les dije, ¡buah! Y mirad, es que mirad, mirad. Es como súper mega cozy y súper acogedora, no sé cómo explicarlo. La vi y dije, ¡buah! ¿Me la cojo o no me la cojo? Y me dijeron, ¡buah! ¿Te la vas a poner? No sé, que costaba 20 euros, pero no sé por qué, me costó 12. Es de la marca Colosseum, no sé si lo estaréis viendo bien o no, pero bueno. Si se puede comprar online, os dejaré los links abajo y todo esto, aunque nadie va a comprar nada, pero bueno, es lo que suelo hacer, así que yo lo hago. Y deja como muchísimo... No es que deje pelo, pero como las bolitas estas, ¿sabéis? Lo más calentito del mundo. O sea, yo creo que en invierno sales a la calle solo con esto y no tienes frío. Aunque también he de decir que es también demasiado grande. O sea, es muy, muy grande, ¿sabes? O sea, solo había esta talla, en plan, no quedaba más talla, demasiado grande. Pero es que me da igual, me encanta, me la pongo. Es que todos los días. Esto, ¿vale? No es... esto no me lo he comprado yo, sino que es un regalo que me hizo mi madre el otro día. Son estas botas, oye. Y, para la vuestra sorpresa, son del Carrefour. Sinceramente, o sea, son del Carrefour. Creo que costaron 20 euros, sí, talla 39. Bueno, son las típicas estas que tiene todo el mundo, pero es que me parecen súper bonitas. Y es que tengo unas iguales, negras, literalmente igual. Y ahora, pues, me compro estas que son como en este color, no sé cómo se dice, granate, quizás. Bueno, igual ahora me matan las gurús estas de moda y de no sé qué. Y dicen, no, este es color rosa palo pigmentado con un poco de menta. No sé qué acabo de decir. Los podéis encontrar en cualquier tienda. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Mejor me muevo aquí al centro. Os voy a dejar los links abajo de lo que encuentre, porque solamente muchas cosas no las encuentre, porque son ya de hace como unos 2 meses o así. Pues si encuentro, os las dejo abajo. También muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo últimamente el canal. Podéis suscribiros si os gustan mis vídeos. A mí me haría muy feliz, la verdad. Nos vemos en el próximo... Ya está, no tengo que decir nada más. No, creo que no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Acabo de terminar de probarme todo y... Dios mío, qué coñazo. O sea, llevo literalmente como unos 25 minutos probándome todo. Matadme.